Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Para Ángel Ibáñez, muy bien, muy buen nivel, la verdad. De primera, vale. Bueno, vamos a continuar con esto para que no se vaya cortando. Ya tenemos lista la próxima escuela de danza que se va, nos va a acompañar en esta tarde. Y vamos a hacer un pequeño cambio en el ritmo que veníamos teniendo, pero le va a agradar, le puedo asegurar a todos ustedes que le va a agradar lo que van a ver ahora. Se acerca la Escuela de Danza Aisha con la profesora Laura. Bien, con público y otro, así que van a estar frente a ustedes en este momento. We'll be right back.
Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para la Escuela de Danza. Ah, dije fuerte el aplauso, un poquito de onda para las chicas. Ahí estuvieron bailando, dejaron las plumas. Ahí está, eso va tomando color. Continuamos con este evento. Y ahora sigue. Pasan al escenario para que nos vayan viendo. Cultura y tradición. Se inició, perdón, miraron con cara de mala, no, no,
agarrarla por Brenes. Y después de 10 años se formó el ballet. Acá en atrás me van a matar, ustedes saben lo que es esto. Están apretando, no, ya lo arreglé, ya está. Sí, no, va, lo van a ver. ¿Listo? Fuertes aplausos para los chicos, comienza. Fuerte el aplauso para los chicos de la Escuela José de San Martín, que han bailado. Conseguimos con esto. Ahora se acerca la Escuela Renacer de Mipago, que son de Derqui, con los profesores Fátima y Juan. Fuerte el aplauso para los chicos. Thank you.
Fuerte el aplauso para los chicos. Para los chicos de Renacer de Mi Pago, de la zona de...